chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Arkham Origins. Y la última vez que vamos acá, donde vimos que el Joker, el Guasón, mató al electrocutor en la junta de asesinos que tuvieron, y prácticamente todos empezaron a buscarme, pero Bane se quedó con el Joker. ¿Puedo encontrar al Guasón, señor? Sí, está en el ático. Veo que mi consejo fue de ayuda, de nuevo. Aún no, llegar a él no será fácil. Los ascensores no funcionan y hay hombres del Guasón por doquier. Seguro que se las ingeniará para llegar. Y claro, y Bane se quedó con él, así que vamos a ver qué nos depara cuando lleguemos, o si es que lo encontramos. Torre planta, 10 euros frames. ¿Cuándo podremos matar a los huéspedes? El Guasón dice que podemos matar a los empleados, pero no tocar a los huéspedes. ¿Sí? ¿Por qué? El Guasón tiene a todo el mundo redecorando este lugar. ¿Y sabes por quién lo hace? ¿Los huéspedes? Cuando acabemos con este lugar será una casa de los horrores. Y ellos estarán atrapados adentro. ¿Piensa que pagaron 300 grandes la noche por esto? Me parece una tarifa razonable. A mí me gusta escuchar todas estas conversaciones. ¡Oh! Electricidad. Ay, no se inmutaron. Perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, le iba a comentar algo de que a mí personalmente me encanta. Oh, ya paren. Oh, qué chucha. Ya, me estoy enojando. De que a mí personalmente me gusta el doblaje en inglés. Lo encuentro supremo. Pero lamentablemente este juego, ni ningún Batman, tiene el selector de idiomas o de doblaje, así que siempre estoy como en la misma. Depende, o sea, en PC hay formas de modificar las cosas, pero a veces no están seguras. Ah, puedo hacer golpe eléctrico, miren. No tenía idea. Buenísima. Wow, 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 wow. ¿Qué más? Ah, perfecto. Y bueno. Miren, ¿qué nos trajo el murciélago? Oh. Llegas algo tarde para la cena. ¿Sabes? Por suerte, tu querido amigo Bane se negaba a empezar sin ti. Parece que le gustan los platos fríos. Ok. Saben que estamos acá. Prefiero ni después. El latino también me gusta. Pero el español no. No me gusta todo el español. Pero aunque pensar que no es malo, que igual no es malo, pero es mil veces mejor el inglés. El problema que hubo con este juego era de que, por ejemplo, con Máscara Negra pusieron el mismo doblador que el Joker. Entonces, algunos cuando empezaron a jugarlo dijeron, oh, pero tiene la misma voz del Joker, qué raro, y pensando que era él. Y resulta cuando empieza toda esta trama, como que el Guasón, que no sé, que Máscara Negra y todo el cuento, o sea, que los dos, que allá, después ya uno ya empezaban a cachar de que el Joker se hizo pasar por Máscara Negra. Lo cual fue un fail en el doblaje, pero o sea, por eso no sé, no soy fanático de los doblajes en español. Prefiero siempre en inglés. Algunos que no son malos, pero lo prefiero en inglés. El Dark Knight en inglés parece que es supremo esa wea. Pero, bueno, ahora que el juego sea supremo es otro tema. Qué mucha. Hay gente pensando que odio Arkham Knight. Y no es que lo odie, pero es que, ¿saben qué? Hay gente que, bueno, yo lo jugué súper poco, y poco porque prácticamente es injugable en PC todavía. En estos momentos que estoy grabando todavía no han lanzado la versión en Steam que funcione. Y no servirá de nada. Por favor, no. No veo nada. ¿Crees que me importa algo tu familia? Ah, no puedo ocupar el. Déjame disfrutarlo, amigo. ¡Cometes un error!
va a mantener. No, ¿qué hice? Me estoy doliendo. ¡Ándate! Bueno, era al revés. Bueno, y la cosa es que fue una mierda, empecé, pero lo jugué un poco y bien, estaba como medio normal. El problema del juego es de que hay muchos incluso fans de la saga Arkham, de los juegos, todo esto, que quedaron un poco con un sabor medio agridulce. ¿Por qué con un sabor medio agridulce? Porque hubieron cosas que eran como... que fueron un paso completamente para atrás. O sea, estaba bien que el batimóvil estuviera, lo cual, genial, pero el problema es que el 70% del juego te lo pasáis en el batimóvil, si es que no el 80%. Entonces como que... medio ridículo. Las peleas contra jefes, la mayoría son con el batimóvil, weón. Entonces eso es como que... qué mierda. Creo que... el... bueno, se supone que el espantapájaros es el... es el... enemigo. Y no el Joker. Pero... pero parece de que... parece que decepcionó un poco. O sea, las notas no me las creo para nada. ¡No! ¡No! ¡No me haga daño! No, vine a ayudar. Bien, por favor, tienen a mis amigos. Están encerrados en el bar Overview. ¿Dónde está? El bar suspendido entre las torres. ¿Mm? El bar Overview, entre las torres. Deprisa, necesitan tu ayuda. Apresúrate, a esa gente no le queda mucho. Debes ayudar a mis amigos. No quieres saber lo que les hicieron esos animales. El bar Overview, entre las torres. Deprisa, necesitan tu ayuda. Bueno, no sé. Lo que les trato de decir es que... ¡oh! No sabía que sí era la primera persona. Curioso. ¡Miren este tipo! El diseño de este juego es espectacular. Bueno, entonces, claro, se ocupa mucho el batimóvil innecesariamente, y de hecho, ni siquiera es que el batimóvil sea como algo espectacular, sino que a veces llega incluso a molestar en el juego. Yo, a las notas que le pusieron como que le fue bien, pero yo no le creo mucho a las notas. O sea, bueno, algunos dicen, ay, que no se compran las notas. Yo digo que sí, que se compran las notas en algunos juegos, pero no encuentro muy justificada la... bueno, igual... los empleados de hotel rescatados por ti. Y... oh, vaya. Sigo muy por delante en la columna de empleados muertos. Sé que es tentador con todas estas cosas por ahí. Pero no te lleves regalitos. No son para ti. Ya, ya, no te sientas mal. Tengo algo especial para ti, justo aquí arriba. Y está envuelto en 180 kilogramos de músculo. Ven. Y entonces... como que hay muchos fans que empezaron como a hacer como su análisis, sus opiniones. Y eran casi totalmente contradictorias con la de las revistas. ¿Ya? Yeah. Creo. ¿No? Y... ahí vamos. Hello, bitch. Oh, mierda. Oh, Batman, rápido, alguien va a recibir un tiro. Ese Joker. Sí. Bueno, y la cosa es que eran como totalmente contradictorias. O sea, yo igual no puedo hablar mucho porque no lo he jugado completo. Así que quién sabe que cuando hagamos la valoración del juego lo traiga al canal, todo cuento ahí, quizá. ¿Ya? O quizás lo juegue por mi cuenta y después lo haga ahí, una serie. Pero
¡Mierda! Pues parece que eras tú el del tiro. Bueno, hijo de puta. ¡Qué hijo de puta, weón! A ver. Ah, ya. Esto es incómodo para ti. Digo, para mí es... es pura diversión. Hola. Ah, entonces... como les digo, el juego... no estoy diciendo que el juego es malo, ¿por qué no? Y esta gente tampoco dicen que es malo, pero sí que... no es comparado a todos los que han salido. O sea, algunos dicen incluso que es el peor de la saga. Ah, espérense. Que es el peor de la saga. Pero no sé, que no me agrada. Que por ejemplo, con Luciérnaga, es un jefe que se justifica el hecho de ocupar el batimóvil como un combate de jefe con el batimóvil, pero no se justifica con Deathstroke ni otros más. Entonces, como a usted, ¿encuentras a Ionis a esta gente? Claro, dice que son muy buenos, pero solo los pones en la silla eléctrica, gritan como niñitas. Créeme, lo he comprobado. No se justifican, o sea, una de las cosas buenísimas que tienen la saga Arkham es el hecho de las peleas con los jefes. Y eso es en lo que más falló el juego. De este conducto de ventilación. Es lo que más falló el juego. ¿Respondió Máscara Negra? Negativo, nada desde que entró al edificio. ¿Acaso ese cabrón de Sayonis cree que puede ignorarnos? ¿Y Gordon? Lo tenemos con un robo en el parque de atracciones abandonado. Pero parece que Vicky Bain se enteró. ¡Mierda! ¡Estoy llegando! Vale, Brandon culiagua. Entonces, claro, o sea, fallaron en lo mejor del juego. Entonces igual es como una lástima, pero no sé, igual yo lo comprobaré al 100% cuando lo juegue. Pero ya me tocaron a Destro, lo cual no me agrada. Porque Destro es uno de mis personajes favoritos, weón, y que le habían hecho eso. Por otro lado están los DLC de la historia que se supone que expanden, entre comillas, el juego, como el DLC de Harley Quinn, Red Hood, la Batichica y todo el cuento. Pero resulta que son de DLC, que más encima te los cobran como si fueran la gran cosa. Y te los cobran como si fueran... y te los cobran como si fueran, no sé, weón, como unas expansiones grandes, así, como las que hay como con The Witcher, así. O sea, no sé qué onda pasó con Rocksteady, sinceramente. Porque es un estudio que me gusta. Y me enojo, y digo estas cosas, porque es un estudio que me encantaba como han hecho la saga Arkham y todo esto. Entonces, ver lo que han hecho... voy a morir. Y para qué viene para acá. Oh, perfecto. Y ver lo que han hecho con Arkham Knight, la verdad no es de mi devoción, no es de mi alegría concreta. Ahora, como les vuelvo a repetir, hasta este día yo no he jugado Batman Arkham Knight. Quizás mi opinión cambie un poco más positivamente, aunque lo dudo, porque si fallan en los jefes y nos meten puras peleas contra ellos con el batimóvil y un batimóvil que llega incluso a incomodar, no le tengo mucha fe. O sea, GameSpot creo que le dio un 7, Angry Joe también creo que le dio un 7, y otras le dieron un 9, así no sé qué. O sea, no sé en realidad que estaban... a veces no hay que creerle tanto a la revista. A la lista. No creas que porque un juego... ¡oh, tiene un 10! ¡Oh, increíble, tiene un 10! ¡Increíble! Con esta suite en el ático se superaron a sí mismos. Hay tres clases de jabón en el baño. ¿Quién tiene tiempo para tanta limpieza?
poco de ácido y ya estoy listo. Por ejemplo... ¡Muevan el culo! La... Por ejemplo, la página Trijuegos cuando le dio un 10 a GTA V... Es ridículo que le diera un 10 a GTA V, porque a mí en lo personal, no... Para mí no un 10. Para mí un 10, y que sí lo creo, es el de... Red Dead Redemption. Pero GTA V... Un juego que es popular en YouTube y todo el cuento, etcétera, etcétera. Pero en sí, como la trama principal, todo eso empieza como súper bien, pero después... ¿Cómo se dice? Platica como el Titanic. Pero tampoco como un dios, o sea, muchas cosas que yo... O mucha gente, o sea, no mucha gente, o gente no jugó Red Dead Redemption, o no sé, pero muchas cosas que la que tiene GTA V, yo las vi en Red Dead Redemption. ¿Qué es esto? ¿Cómo dejé esto? Lo sé, es un poco excesivo. ¿Qué puedo decir? De vez en cuando soy un tanto compulsivo. ¿Qué onda? ¿Qué mierda es esto? Ay, man. The Joker. Entonces... No, es globitos. Ese, y encima, lo peor de todo es que le pusieron un día al juego y el online ni siquiera había salido. Resulta que cuando salió el online, ha sido uno de los peores online lanzados en la historia de los videojuegos. ¿Entienden? O sea, ¿cómo le da un día a un juego el cual tuvo el peor online en la historia de los videojuegos? Y es algo parecido a lo que pasó un poco con Metal Gear, o sea, juegos le dieron un 10. Pero resulta que Metal Gear tiene una faceta online, el de Phantom Pain. ¿Y qué pasaría? Bueno, a esta altura yo creo que ya salió el online. A este momento que ustedes están viendo el video. Así que, no sé si haré de pitonizo, no sé. Pero ¿qué pasaría si el online de... Las cosas se ven. De el online de Metal Gear fuera... saliera como un fail. Un fail en el sentido de... ¡Oh, quedaste lindo! ¿Dónde saqué todo esto? Te preguntarás. Logré un excelente negocio en un parque de atracciones cerrado. Debiste ver la cara del agente inmobiliario cuando nos dimos la mano. Ok. ¿Cómo un minuto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto? Oh, voy a perder. Superficie destruible. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ya, ok. Ya. ¿Cómo entra allá? Supongo. Mierda. Tanta cosa. Ah, no. TikTok. Díquelo. Toc, toc. Ahí está. Técnicamente fue trampa, pero... ¿Qué más da? Me gustan los tramposos. Así que bravo. Bravo, Batman. Bueno, entonces como les digo, ¿qué pasaría si el online de Metal Gear saliera pésimo, al igual que el de GTA Online? ¿Se merecería el 10 cuando la gente no puede disfrutar de esa faceta que viene en el juego? No, po. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cómo le das un 10 a un juego sin una faceta faltable? Porque si fuera así, entonces, puta, analicemos todo, que todas las revistas analicen los juegos
sin su faceta online y que después estos mismos los analicen cuando esa faceta esté totalmente arreglada, po, y funcione. ¿Entienden? Pero no lo hacen. Y ahí es un poco injusto a otro estudio, porque llegan y tratan de sacar el online al tiro con la campaña, por ejemplo, la historia principal, y al final los critican por eso, que es lo que engañan, lo cual no encuentro que sea justo. Pero por eso digo, o sea... ¡Casi! ¡No hay salida! Tendrás que esperar ahí donde estás, hasta que empiece a enviar huéspedes. Va a ser el último grito. ¡Seguimos probando suerte! Es algo sorprendente, siendo tu color favorito el que lleva siempre. Ok. Yo tengo que ir. Si no resuelves esto pronto, me voy a dormir. Puta. ¿Y qué tengo que hacer acá? Entrar al otro ojo. A ver. Tienes muchos recursos. Sé limpio. No me hagas quitarte el cinturón. ¿Dónde es eso? No lo vi. ¿Dónde mierda la wea? A ver. Aquí. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea... Oh, la verdad me perdí. ¿Es arriba? ¿O acá? No. No, a ver. La verdad estoy completamente perdido. No, ¿dónde chucha, eh? Ay, que me confundo, me enredo solo. Se abrió una compuerta, pero... ¿Qué hago yo acá? ¿O no la vi? No, si no es aquí. Se ve como acá, pero no es acá. Ay, que me enredo solo. Bah, soy weón, era yo cuando salió. Perfecto, del cielo. Qué idiota. ¿Que vi una cuestión cuando salió yo o qué? Bueno, entonces, no sé. Ojalá que esté equivocado con Batman Arkham Knight. Pero... todo me dice que no. Y... ¿qué mierda? Más no, por favor. A este juego lo llamo el Guasón, dice. Y ahora el Guasón dice que vas a hacer gritar a este pobre hombre hasta morir. Si intento sacarlo, se electrocutará. Tendré que esperar y disimular. Huele a seso de murciélago ardiendo. Hijo de puta. Esta es mi favorita. Me recuerda a la niñez. El sabor del maíz. De los caballos, el letor de los vagabundos muertos hallados bajo la acera. ¡Oh, qué tiempos! De niño, ¿trataste de educar el himno nacional? A mí no me salía muy bien. Pero este caballero dice que a él sí. Para divertirnos un poco, veamos qué tal lo hace mientras lo electrocutamos. ¡Qué hijo de puta, man! ¿Pero qué me ha dado que hacer? No creo que sea este, es muy obvio. Oh, oh. Creo que voy a salir matándolo. A ver.
por favor, tienes que parar. La puta madre, weón. ¿Qué hago? Tengo que achuntarle al globo verdadero, weón. Ese es el punto. Lo siento. Ahí está, con esta weá. ¡Puta! ¡No, para! ¡Para ya! Casi. A ver. ¿Qué mierda? ¿Por qué no me funciona ahora? Voy a matarlo. Ahora chuté por la cueva. Ahí está. ¿Otra vez? Ay, no jodas, Juan. ¡Por favor, tienes que parar! Y no me hay que tengo que hacerlo todo en el principio. Ya. Eso es la primera vuelta. No creo que sea igual la segunda. ¡Ah! Necesito un lápiz para ver. Un papel, ya, a ver, el primero, primer intento es el 1, el 3, el 4 y el 2. Vamos a ver el segundo intento como es. Ahora tengo la pipa, papel de eso. A ver, esa cuestión hace tiempo. Eso lo hacía con Steiner Hill. Ya. No. Ya. Ya. Tranquilo, sorry. No sé cómo sigue vivo. Ya, los dos primeros en la segunda vuelta no son. Así que... olvídenlo. Eso no son. Entonces son... el... 3 o el 4. Voy con el 4. El 4 primero. 4. Voy con el 3. 3. Bien. Aquí no va a ser igual. Me cago si no es este. Ahora es un T. Bien. 1, 2. ¡Ah, listo! Lo hizo. Dios, lo hizo. Ok. Hay una cosita que tienes que mejorar. Tu sentido del humor. Esta noche no sonreíste ni una vez. Ya sabes lo que dicen. La risa alarga la vida. Ok. Bueno, gente, vamos a dejar este capítulo de Batman Arkham Origins hasta aquí. Estamos en esta guerra. ¿Qué son los guasón? Joker aquí. Así que eso, chicos, recuerden dejarle un like al video para más, porque así eso es el mejor apoyo para que yo siga con el canal de YouTube, siga siendo youtuber, siga haciendo videos para ustedes, porque más que nada esto lo hago para ustedes. Y dejando su like es el mejor apoyo que pueden hacer, o también compartiendo con sus amigos, sus redes sociales, los videos, el canal, porque así, si yo veo apoyo, significa que a ustedes les importa el canal. Así que eso, recuerden dejar su like, o si quieren ayudar más al canal compartiendo en sus redes sociales. Y como siempre también dejo en la descripción el link del Facebook y Twitter para que den like a cada uno si es que no me siguen en las redes sociales, porque están actualizados con todo lo que ocurre con el canal, mi persona, con su video o transmisión en vivo, porque a veces YouTube no avisa y se las pueden perder. Así que eso, chicos, hasta la próxima, un nuevo video. Show.